Benito, muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos ya, como tú lo dices, la gente puede ver las imágenes de lo que es el municipio de Simón Rodríguez, específicamente el Tigre, en el estado Anzoátegui. Y pues toda la calle que colinda con la Plaza Miranda, justo por donde está la Iglesia Virgen del Valle, acá en el Tigre, está llena de personas que decidieron venir hasta acá el día de hoy a ver y escuchar a Enrique Capriles Radonsky. Lamentablemente llovió muy fuerte, ocurrió un apagón en el estado de Anzoátegui, acá donde nosotros estamos en el Tigre, y esto ha impedido todo lo que tiene que ver con la transmisión de audio. Incluso si ven en sus pantallas, el candidato presidencial pues está montado en la tarima que se dispuso donde él pudiera declarar en compañía de Antonio Barreto Mira, el candidato a la gobernación del estado de Anzoátegui. Y pues esta hora se está solventando este tema del audio acá en esta concentración en Tigre. Pero es importante, Nito, pues decirle a todas las personas que se incorporan a esta hora a lo que tiene que ver con la pantalla de Globovisión, que el candidato ha estado durante todo el día en el estado Anzoátegui. En horas de la mañana lo hizo en el municipio de Independencia, en la parroquia Soledad Mamo. Y pues a esta hora ya están acá en actividad, vamos a escuchar de inmediato porque fue solucionado el problema del audio y ya el candidato presidencial le habla a todas las personas presentes. El candidato ya tiene micrófono en mano y está probando el sonido para dirigirse a esta multitudinaria concentración que, como nos decía Yaneliet, se ha golpeado en las calles cercanas a la Plaza Miranda y a la Iglesia de la Virgen del Valle, allí en el Tigre. La lluvia... O sea, es fácil hacer campaña, ¿no? En los cortes eléctricos la gente del Tigre dirá, esto no es novedad. Pero ocurrió allí estando uno de los candidatos presidenciales y justamente una de sus promesas ha sido de que va a tratar de solventar este problema. Parece que se recuperó el audio. Vamos a escuchar al candidato Enrique Capriles Radonsky. Está probando, fíjate, el sonido. ¡Que viva el Tigre! ¡Arriba el Anzoátegui! Bien, bueno, hay un problema con el audio, se escucha, pero no en su totalidad. En todo lo que tiene que ver con esta calle en el Tigre, el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky pues intenta probar el audio. Hay que decir además y recalcar que esta falla que se produjo en el sonido en esta actividad del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky se produjo luego de una fuerte lluvia que cayó acá en el Tigre, que pues generó un apagón y esto trajo problemas para el audio de esta actividad. Están probando el audio el propio candidato presidencial para poder dirigirse a todas las personas. Vamos a dejar que ustedes escuchen a través de la pantalla de Globovisión. La lluvia. Eso es una bendición de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Yo estoy muy contento de estar aquí en el Tigre. Saludarlos a todos. Estamos recorriendo pueblo a pueblo. Venimos, empezamos esta mañana en Soledad. Ahora estamos aquí. Yo quiero decirles a todos mire, yo quiero invitarlos a todos a que esta energía, esta alegría la convirtamos en una fuerza electoral de esperanza, de futuro. No se escucha. Bueno. ¡Arriba el Tigre! Mire, ¿qué me oye por allá? Mire, nosotros veníamos conversando. Vamos a caminar por ahí. Bien, bueno, entonces definitivamente el audio no es posible en todo lo que tiene que ver con la Avenida Bolívar del
mentira, el candidato presidencial ha decidido caminar por toda la avenida Bolívar, donde estaban apostadas todas estas personas a la espera de su llegada a propósito de esta parte.